хальтам мумаякут, комистиха я юч мумаякут, аних мы кой сух снахаять, аних мы кой сух снахаять, кабус не щух, мгдурмить их на цек, мы да хохт, мы да уйнань, мы бы комить мгдунцек, кабус не щух. Мгдун мить их на цек, мы да хохт, мы да уйнань, мы бы комить мгдун цек. Кабе наш подвоинный, погини, кабе кепе чинилу, шиндит он дангана патифеуна, шиндит он дангана патифеуна, лиманяню, кафео гаранаши, не гиду била шидо, не сачагана нели, лиманяню. Café o garanashi, negi tu bilashito, ne sachaga naneli. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Muchas gracias. Tulia Sánchez, acércate. Tulia Sánchez, y esta canción es parte de este disco que se llama Tradiciones de mi Corazón. Así es. Y aquí vemos un poco lo que escuchábamos. Sí, sí. Que es la banda que te acompaña. Y aquí vemos la banda. La banda filarmónica de Tamazulapan, Mije. Sí. A ver, cuéntanos un poco tu historia, porque tú eres maestra bilingüe. Así es. ¿No? Y, y el idioma en el que hablas es el ayuk. El ayuk, Mije. Ayuk. Así que es uno de los distintos idiomas que se hablan dentro en la del región, estado Mije. De Oaxaca. Dentro de Oaxaca, la región Mije tiene varios variantes dialectales, podría decirse. Y entonces tú tienes el ayuk. Así es. Y ese es el idioma en el que está cantada esta canción. Sí, bueno, esta canción está cantada una partecita en zapoteco y en mije, que es mi lengua materna. Sí, y bueno, a ver, cuéntanos un poco lo que es haber estudiado en la escuela normal bilingüe. Bueno, en esta bonita escuela estudié 4 años. Ahora sí que toda esta infancia que yo tenía me transformó en un tipo de vida diferente. Primero que nada, por la forma y cómo me educaron mis maestros, las cosas que se daban ahí, el compartir la cultura y el conservar nuestra identidad, nuestra raíz, creo que es algo que de todo lo que viví ahí puedo rescatar, de conocer otras culturas que yo no conocía. Más que nada el de valorar mi lengua materna, mi identidad, mis raíces más que nada. Sí, a partir de conocer las otras culturas, saber el valor de la propia, ¿no? Exacto. Pues ahí en esta bonita escuela, es una escuela muy grande, podría decirse. Hay muchos compañeros, muchos jóvenes que estudian ahí, que vienen de diferentes regiones del estado de Oaxaca, que hablan muchas lenguas, y en esta escuela pues te enseñan eso, a que tú conserves tu cultura.
que nunca pierdas tu lengua materna. Igual se retoma de los dos lados, el mije y el español. Y bueno, es. Y tú también das clases. Yo doy clases en una comunidad que se llama San Juan Cotzocón, mije, con unos niñitos de tercer grado grupo A. Bueno, y hablamos un poco de esta música, de esta banda, volvemos a la foto esta de la banda, porque resulta que en Oaxaca es donde se escuchan los mejores músicos que así tocan es. Metales y que tocan instrumentos de aliento, así es. Salen de Oaxaca. Y que tienen también la escuela del SECAM, ahí exacto. También, la de Tlahuitoltepec. Así es. Y resulta que todo esto viene porque el oído es muy fino de esas comunidades gracias al idioma, ¿no? Exacto. A que el idioma, como tienen distintas entonaciones. Exacto. ¿No nos puedes hablar o decir algo en Ayuk? En Ayuk. Bueno, les voy a compartir mi agradecimiento primero que nada por estar aquí. Mi nombre es Tulia Sánchez. Mi mis namuk mugtekut pone chamrish patmodod, pioskuy mis moye pundeham, yat piuch tektavik, chamustus panet van anuksha, bao cham siat, oi hot kukiam naktuyoy an yandung, mbutnets yam shmumindash mahat. Bueno, esto lo que acabo de decir es un agradecimiento a todas las personas que me recibieron aquí en este medio, igual usted. Y todas las personas que nos están viendo en este medio, pues estoy muy agradecida porque esto de la cultura, compartirlo, es algo muy hermoso. Sí. Y gracias a que tiene ciertas entonaciones, el oído se va afinando y de ahí que salgan tan buenos músicos sí. En esta parte de Oaxaca, ¿no? Exacto. Y precisamente que haya una escuela de música, que además, curiosamente, todo el mundo podrá quejarse de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz, que era el aficionado a estas músicas de banda europeas, se encarga de que en Oaxaca, que era su estado, se dé la tradición de este tipo de música. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí. Y tú nos entregas este disco, que son canciones de músicos oaxaqueños, ¿no? Músicos oaxaqueños, mijes. Bueno, esta banda con quienes yo grabé, son de Tamazulapa Mije, dirigido por el maestro Jorge Martínez. Es una producción muy bonita porque se dio hace poco, de hecho tenemos poco tiempo en esta producción del disco. Y es un disco que la verdad hemos tratado de compartir para toda la gente que nos escucha o nos ve, para que igual los compartan, porque la música es emoción, la música es vida, es tradición. Bueno, en esta parte dice tradiciones en mi corazón, este va más referido a todas nuestras tradiciones como oaxaqueños, porque tenemos tradiciones de diferentes tipos por las comunidades en donde estamos ubicados, y estas, bueno, este título es más referido a las canciones que las incluyen, que son 12, y demuestran pues la identidad, la raíz, el valor, la vida, la historia, la cosmovisión. Así. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco más, ¿dónde podemos conseguir el disco? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos buscar? Bueno, este disco, ahora sí que ya nos quedan poquitos, lo pueden escuchar en las descargas digitales, en iTunes, Spotify, en mi página que es Tulia Sánchez, Facebook personal es Tuli Sánchez, igual en Gmail, tulisánchez2909@gmail.com. Y bueno, de alguna forma, aunque es con todas las redes y con toda la modernidad, exacto. Pero con las raíces culturales, exacto. Que son lo que te fortalecen, exacto. Y lo que nos dan una dignidad como país y exacto. Como pueblo, ¿no? Así es. Y bueno, pues ¿algo más que quieras agregar de este disco? ¿Por qué tenemos que comprar este disco? Bueno, compren el disco, adquiéranlo en las diferentes descargas, porque la verdad, la cultura que nosotros tenemos, todos los mexicanos, oaxaqueños, mijes o diferentes culturas de las regiones de Oaxaca, es para vivir, para sentir nuestra identidad y conservar nuestra lengua, es algo único. Y como queremos seguir sintiendo, nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con Tulia para que nos cante otra canción. Así es que gracias. No se vaya, con mucho gusto. Está con nosotros Tulia Sánchez y ahorita regresamos para que cante otra canción. Pues, ¿qué tal, Yasmín? ¿Qué parece Tulia? Divina, me encantó. Y nos está comentando que El Ombligo de la Luna es padrino de su presentación en televisión. Exacto, ¿qué tal? Yo muy emocionada. Espero que te dé muchísima suerte la venida. Muchísimas gracias, igual a ustedes. La presentación de tu disco y tu primera vez en televisión aquí con nosotros. Exacto. Y me está
estaba comentando tu novio que está del otro lado del estudio. Ah, mira, se cara de... ¡Ah! Así ya se puso nervioso. Que son 40 y tantos músicos los que te acompañan. Exacto, así es. Son jóvenes y niños. Que son desde 10 años máximo. Ah, ya ¿cuántos? Unos 28 o 30 años. 28 o 30 años. Y veo aquí es. Muchas chicas. Por ejemplo, aquí en el disco solamente vemos mujeres. Sí, esa es para la portada. Allá adentro trae toda la foto de la banda. Aquí está, ahora sí que toda la banda. Miren los chiquititos. Aquí faltó el maestro, bueno, ahorita que nos esté viendo. Mira, el maestro Jorge Martínez. Ahora sí que. Oye, ¿dónde se presentan normalmente? ¿En los teatros del pueblo? ¿Se presentan en qué lugares? En las fiestas. Pues, como apenas estamos iniciando en este proyecto, bueno, de manera personal, ahora sí que soy nueva en este tipo de proyectos, me he presentado junto con la banda filarmónica cerca de las comunidades de donde vivo. De donde ellos son también en las comunidades, en las fiestas patronales. Ay, o en algunos, en algunos eventos cívicos o sociales dentro de las comunidades cercanas. También estuvimos hace poco en el Jardín del Pañuelito, que está en el estado de Oaxaca, al ladito de Santo Domingo, durante la fiesta de la Guelaguetza. ¿Y tienen planes para salir a otro estado de la República? Ahorita estamos ahora sí que... en ese proceso de buscar más espacios para compartir esta bonita cultura con todas las personas que tengan ese gusto por amor a la música. Y vamos a estar próximamente en Oaxaca, en el estado, en la Casa de la Cultura. ¡Ah, qué maravilla! ¿Con toda la banda? Sí. ¿Banda sinfónica? Sí, una orquesta. Oye, pero nos contabas que también hay partes afectadas de las que no sabemos. Todo mundo la ayuda a Juchitán, pero también hay partes afectadas. En todas las regiones del estado. Cuéntanos un poquito, porque siempre es importante recordárnoslo para todos los que están haciendo donaciones y ayudando. Primero que nada, agradecer a esas personas que tienen esas organizaciones, que tienen la posibilidad de apoyar, porque es lo más difícil. A veces no todos tenemos esa posibilidad por donde nos encontramos, en las comunidades, pero pues ahorita sí se están haciendo esos movimientos de ayudar a la gente, y en toda esa parte donde somos nosotros, bueno, de donde soy, igual hubo muchos casos de ese tipo de las construcciones que se cayeron, cosas así, pero pues estamos ahora sí que dignos para levantarnos nuevamente. Bueno, pues así es. Pero el tiempo se nos terminó así y es. Le queremos agradecer a nuestro público su preferencia, y bueno, pues lo invitamos a que mañana nos sintonice en punto de las 4 de la tarde. ¿Pero qué te parece, doctor? Si antes de irnos lo queremos invitar a que se quede con nosotros en Ciudad TV 21.2, porque a continuación tenemos Asamblea 2017 con las iniciativas y propuestas de nuestros legisladores. Recuerdo que mañana nos vemos en punto de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche, pero nos vamos a despedir tú. Muchas gracias, espero que les guste esta bonita canción. Gracias a ustedes, a este medio, por permitirme este espacio. Muchas gracias. Tulia, ¿con qué canción nos despedimos? Bueno, esa es una bonita canción que se titula La Vida es un momento. Por eso hay que aprovechar todos la vida, porque es un momento. Muchas gracias, Tulia. Gracias a ustedes. Saber vivir, saber perder. A una mujer se necesita no ofenderla. A una mujer se necesita comprenderla. Tuve un amor, hermosa flor. Con su perfume se calmaba mi dolor. Yo la quería intensamente, le vi prendido en el pecho de otro amor. Mm-hmm.
vida no hay que llorar. Llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar. Hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te venga a buscar, bríndale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que llorar. Es un momento y nada más. Ganar, hay que perder. Yo ya he perdido muchas veces por querer. Una mañana yo jugué de mala gana. Ahora comprendo que perdiendo sí se gana. Tuve un amor, hermosa flor. Con su perfume se calmaba mi dolor. Yo la quería intensamente, pero un día le vi prendido en el pecho de otro amor.